Hola, bienvenidos a todos al canal Solo Baseball Cards. El día de hoy vamos a estar destapando un nuevo hanger de esta serie Tops 2024. Vienen 59 tarjetas. Esto lo pueden conseguir en Walmart o lo pueden conseguir también en las tiendas de supermercados Target. Así que vamos a ver con qué nos conseguimos. Hemos estado buscando en esta serie, primero por lo económico, son bases, son barajitas, digamos las primeras que salen del 2024, pero este tiene unos inserts de color amarillo y estamos tratando de conseguir algún tipo de jugador que pues valga la pena conseguirlo y tenerlo en ese paralelo amarillo. Así que vamos a ver qué nos conseguimos el día de hoy. Bueno, como ven ustedes, viene un fat pack, como le llaman acá, un paquete grueso, gordo, donde pues trae las 59 tarjetas. Y digamos que lo más importante está en la mitad, siempre están metidas aquí en la mitad. Este tipo de series de 2024 hay que tener mucho cuidado, pues son tarjetas, barajitas de color negro. Y este tipo de barajitas de color negro es muy fácil que tenga daños en las esquinas. Y si lo buscamos de un tipo de colección, pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque entonces solamente al dañarle una de las esquinas o de los bordes o algo, pues puede bajarle muchísimo el valor al momento de ser coleccionable. Vamos a ir revisando entonces una por una a ver con qué nos conseguimos. Yo les voy diciendo, vamos a mover un poquito por aquí, un poquito improvisado. William Contreras de los Cardenales, vemos por aquí de los Dodgers a Johnny DeLuca, rookie card. Oscar Colas, segundo año. Vemos por aquí a JT, Real Muto. Vemos también por acá a esta dice especialistas en octubre, el equipo de los Phillies, que por cierto hoy Harper ya hizo llegada al Spring Training. Mañana vamos a estar yendo al complejo de los Phillies a ver si logramos verlo en sus prácticas. Les recomiendo que vayan al canal de Solo Baseball para que pues puedan ver ese tipo de videos. Vemos por aquí a Will Brennan, a Joe Musgrove, el equipo de los Padres, a Colton Cowser, rookie card. Vemos a Kyle Freeman de los Rockies, Luis Campuzano de los San Diego Padres, ya no está creo con ellos, Nolan Samuel, el rookie card de los Angels, Logan Allen, lanzador de los Cleveland Indians, a Pete Alonso, a Bobby Witt Jr., a Randy Arozarena. Esta barajita sale mucho, no la teníamos, pero bueno, ya hemos visto aquí en muchos videos de otras personas que hacen, sale mucho. Jacob Amaya, rookie card de los Miami Marlins. Vemos a Jamie Cano, Will Castro, Patrick Bailey. Serán Rafaela, rookie card. Tiene mucho de Serán para esta temporada. Jonathan India, Francis Stott, Jason Rodríguez, Future Stars, Josh Naylor, Mary Kelly, Luis Arraez. No habíamos visto la varita de Luis Arraez y bueno, nos salió aquí por primera vez el bateador, el líder bate de las últimas temporadas en la Argentina Nacional, Leo Itavera, a Dan Meyer, rookie card, Ryan Mooncastle de Baltimore, William Contreras, Kyle Finnegan, no sé. Vemos aquí a Verlander Berroa, rookie card, Kenley Jensen, Edwin Díaz. Vemos por aquí ya esta barajita de Shohei Ohtani, líderes de jonrones de la Liga Americana, el equipo de los Chicago Cubs. Adber Alzolay. Vemos la celebración de Ken Griffey Jr. Recuerde que están cumpliendo 25 años desde que empezó a jugar por primera vez en el año 1989. Pues están buscando promover un poquito las barajitas de Ken Griffey Jr. nuevamente con cada uno de sus equipos con los que jugó y la están colocando acá. Bueno, el primer
Rainbow Foy es de Jacob Amaya, de los Rookie Cards, de los Miami Marlins, nada más. Vemos a Will Castro en esta serie, que es la que estamos buscando completamente en este tipo de barajitas, en este, digamos, borde amarillo, que solamente trae dos tarjetas por cada hanger, y tenemos aquí la de Will Castro y Patrick Bailey, los dos que nos tocan. Vemos Chipper Jones, aquí las, vamos a seguir aquí, las estrellas de la MLB, Vladimir Guerrero, Bob Goldsmith, Tyler Soderstrom, Rookie Card. Vemos a Aaron Judge, vemos a Matt Olson de los Braves. Y bueno, ya eso es todo. Aquí lo que viene ya son las tarjetas base de Daniel Rosario, Mark Juan, Mark Vientos, Matt Olson, líder de Rondones. No, sí, líderes de empujadas de la temporada pasada. El equipo de los Phillies, Austin Hayes de los Orioles, Joan Duran, Dane Dunning, el equipo de los Reds, Spencer Strider de los Bravos, Nick Fortes, y de última a Jordan Romano. No conseguimos a Eli de la Cruz, no conseguimos tampoco a Jason Domínguez, ya lo tenemos por ahí, pero queríamos buscar otra barajita más para tener para nuestra colección. ¿Qué opinan ustedes de esta serie? No está mala, nada mal, las barajitas están bien bonitas, el diseño, el logo, el borde está bastante bien, creo que es bastante innovador, bastante moderno. Así que bueno, espero que les guste este tipo de videos. Vamos a seguir destapando más sobre la serie 2024, y bueno, les invitamos a que sigan viendo nuestro video. Gracias a todos por ver y nos vemos en un próximo video sobre los Baseball Cards.